Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, Suramérica. Y aquí estamos de nuevo en el canal OZ Producciones para seguirles presentando a nuestros grandes artistas. Estamos con las entrevistas del recuerdo y en esta oportunidad les traigo a Yolanda Rayo en una entrega de varios capítulos a través de nuestro canal para que ustedes disfruten de este diálogo que sostuvimos con Yolanda Rayo en el año de 1999. 20 años de haber entrevistado a la cantante del cabezote de la novela tan exitosa colombiana Betty la Fea. Bienvenidos, no olvides suscribirse. Yolanda Rayo ya tiene dos producciones en el mercado discográfico, Metamorfosis y Yolanda Rayo, la más reciente con Sonolux. La primera la grabó con Discos Fuentes. Antes de hablar de estos trabajos musicales, pues hablemos un poquito sobre sus inicios en la música. ¿Cómo se dieron, Yolanda? Bueno, yo canto desde pequeñita. Creo que cuando uno está en este cuento, uno sabe que uno no sabe para dónde va, pero más o menos sabe lo que quiere. Entonces yo canto desde pequeñita, pero lo de la salsa, lo de la música tropical, yo siempre incluyo la salsa dentro de la música tropical porque a mí me encanta la música tropical, no solamente la salsa, me gusta mucho el merengue también, la música que sea alegre me encanta, o sea, creo que se identifica muy bien con mi personalidad y con mi forma de interpretar la música. Entonces después de un tiempo, después de que ya crecí, tuve como conocimiento más o menos de poder elegir lo que quería hacer, tuve la oportunidad de ver a través de la televisión y de escuchar a través de la radio a la señora Celia, a la señora Celina, a Mile, la de Los Vecinos, y yo dije definitivamente esto es lo mío, porque venía escuchando música romántica, cantaba un poco de pop, cantaba rancheras, porque en mi casa se cantaron rancheras, música popular, cantaba de todo un poquito, y cuando ya las escuché a ellas, dije, no, yo definitivamente lo que quiero hacer es música alegre, o sea, música para poner a rumbear a la gente. Y hace 3 años se me dio la oportunidad, después de hacer escuela, porque esto, a ver, me vuelvo una gotica, cuando me di cuenta de esto, tuve la oportunidad de ingresar a diferentes orquestas, como la orquesta de Juancho Torres, que es la Sinfónica del Porro. Con ella me recorrí toda la sabana, toda la costa también, Atlántica, Pacífica, pues todo lo que pude conocer, lugares maravillosos, y aprendí a querer y amar también el porro, que también se hace para bailar, para disfrutar, el fandango y una cantidad de ritmos que hay en nuestro país, y también me gustan muchísimo, también me encantaría en alguna oportunidad poder meter un poco de esto dentro de lo que yo hago, dentro de mi género. Y ya también estuve con la orquesta del maestro Mario Cuesta, que dirigía Los Diablos del Caribe, estuve con el grupo Fuego, estuve con la orquesta Yajé de Sitar, y que son orquestas que todavía existen y andan por ahí dándonos y disfrutando, uno sigue disfrutando de su música. Y haciendo esto, esta fue mi escuela, y creo que definitivamente fue lo que más me dio esa oportunidad de identificarme y querer saber qué era lo que realmente quería hacer. Cantaba música de Celia, cantaba música de Celina, cantaba música de Los Vecinos, cantaba todo lo que estaba de moda. Y cuando ya tuve la oportunidad de estar en una compañía de discos, pero esto se dio gracias al programa Exitosos que presentaba Pacheco, porque el maestro Mario Cuesta me llevó. Entonces llegamos al programa, nos fue muy bien, me conocieron a través de las compañías de discos, entonces me contrataron de una y me dieron la oportunidad de hacerle un homenaje a la señora Celia y a la señora Celina González, que hacía mucho tiempo quería hacer. O sea, yo decía algún día ojalá yo pueda hacerles un homenaje en vida y pueda entregárselos y pueda ellas lo puedan escuchar y me pueda decir me gusta, no me gusta, lo que sea, pero que me hagan saber algo, porque me encantaría, porque las admiro mucho. Y se me dieron las dos cosas: hacer el homenaje, poder hacer entrega de los trabajos. A la señora Celia nunca se lo pude entregar personalmente, pero se lo hicieron llegar, y ella hizo un programa especial hablando también del producto de Yolanda Rayo. A la señora Celina sí se lo pude entregar, me dio su bendición, le encantó. Y me fue muy bien. Allí conocieron a Yolanda Rayo a nivel de disco, de lo que es el mundo discográfico. Me fue muy bien, estuvimos en muchos, o sea, llegamos a muchos lugares, no solamente de Colombia, sino del mundo, en Europa, en Latinoamérica. Y ya después de esto quisimos hacer nuestro trabajo totalmente inédito para lograr la identidad de Yolanda Rayo, para que la gente identificara
no estuviera con la sombra de, sino fuera ella. Y afortunadamente hemos logrado primerísimos lugares con Voy a Ganarme Tu Amor. Hemos logrado sobre todo calar en la gente. La gente ya identifica a Yolanda Rayo, ya sabe que es ella. Ahora con esta nueva canción que es Dime la Verdad, que también empieza a sonar fuertemente, ya arrancó en otros lugares y aquí ya está sonando muy bien. Y sabemos que vamos, ya he estado en mi gira internacional y nacional y pues tantas cosas por contarles y agradecerles también. Así es. Bueno, Yolanda, me contabas extra micrófono algo clave para triunfar. Toniel, que esto sobre todo para las niñas están arrancando, ha sido la lucha, ¿no? Yolanda Rayo heredó de sus padres, pues yo creo que eso fue su máxima enseñanza de parte de mi papá y de mi mamá, fue que me enseñaron a ser una luchadora incansable y la verdad que ahí voy. Yo creo que me faltan muchas cosas por hacer que quisiera poder lograr, siempre sacar el pecho por nuestro país, hacerlo de la mejor forma, pero sobre todo con música y mucha alegría, o sea, con mucho positivismo, cambiando esa cara realmente de nuestro país, porque yo sé que vamos a salir adelante y si lo hacemos con música, pues muchísimo mejor. Así es, Yolanda, Colombia saldrá adelante, logrará algún día la paz, ojalá en un futuro no muy lejano, para el crecimiento normal de nuestros hijos en un país tan bello como es Colombia. Gracias, Yolanda, por esas palabras para nuestros oyentes y para con usted misma. Además, con esa fuerza positiva que usted nos irradia, pues seguramente vamos a estar alegres por siempre. Yolanda, ese primer trabajo musical que usted graba con Fuentes se llama Metamorfosis. Allí le hacen ustedes una fusión al pop, ¿no? Precisamente por eso, porque le hicimos una metamorfosis a las canciones, conservando la línea melódica de las canciones, porque las conservamos, respetamos. Pero le hicimos una metamorfosis en lo que era la parte musical, le metimos guitarra, quisimos como involucrarlo, o sea, no, quisimos hacer una mezcla con funk, con rock, y lo logramos, o sea, hicimos una identidad con ese trabajo de Sura. Y porque los temas que habían, o sea, los, por ejemplo, los de Selena eran campesinos como yo los conocí, con guitarra, o sea, los originales son muy lindos. Y nosotros le hicimos una metamorfosis y por eso la compañía decidió llamarle así. Creo que fue muy buen acierto, pues, ese nombre. Además, Yolanda Rayo aparece allí en la carátula expresando un grito. Y ese grito no puede ser otro que el de alegría. Yolanda, usted incluyó en Metamorfosis, precisamente en el último corte, la canción de Ramón Cabrera, que ha sido totalmente exitosa en la voz de Vicente Fernández y también en la voz de Celia Cruz, tu voz. Sí, es muy linda, además que la hago en los conciertos y gusta mucho y es una canción que le admiré siempre a ella por su interpretación y me la aprendí y ahí está incluida en ese trabajo discográfico. Así es el último corte precisamente del trabajo Metamorfosis, lanzado en 1996. Quisiéramos saber cómo se da ese enlace con Discos Fuentes, cómo logra usted comunicarse con ellos y de lograr grabar ese trabajo tan exitoso dedicado a Celina y Reutilio. Pues el enlace fue a través del programa Exitosos, porque yo salí, la primera vez que salí fue con la canción de Celina con Hassan Lázaro Babalú, y que hace un rato escuchamos, y cuando ellos me vieron, me hicieron la invitación, me llamaron de algunas compañías de discos, me hicieron la invitación, pero la verdad pues mi última decisión fue quedarme con ellos, me quedé con ellos. Y el acuerdo fue ese, o sea, bueno, vamos a hacer un homenaje a Celia y a Celina. Ellos estaban también buscando un artista que hiciera ese tipo de trabajo, porque lo querían hacer, el doctor Domínguez quería tener dentro de su repertorio, dentro de su catálogo, quería tener un CD como estos. Entonces no fue difícil, la verdad, esa partecita no fue difícil. Yo siempre les agradezco a ellos que me hayan dado esa oportunidad, porque yo siempre había querido hacer el homenaje y ellos habían querido, entonces como que nos encontramos en el momento justo y lo logramos. Lo que pasa es que igual, como en todo lado, nosotros, yo cumplí un ciclo con la compañía, porque yo duré en ese proceso de que íbamos a hacerlo, de escoger las canciones, en el tratamiento que le íbamos a dar al CD, duramos un promedio de 3 años hasta que se grabó el trabajo. Y yo tenía un contrato por 4 años con ellos y pues decidí
retirarme y igual ellos, bueno, Yolandita, y así quedaron las cosas, pero quedamos bien, o sea, sin ningún problema. Creo que hice un muy buen disco para la compañía, creo que la compañía no tiene queja de mí en ese sentido. Hice un muy buen disco para la compañía y yo les agradezco que me hayan permitido hacerlo. Ahora, si ese disco me tenía creída, orgullosa y creída, que si es bien creída esta mujer, este otro me tiene muchísimo más, porque es música inédita, que era como el siguiente paso, uno a medida que va cumpliendo como un sueño, como un reto, como una meta. Mis metas son como a corto plazo, y a medida que uno las va cumpliendo, como que ya se viene la otra encima. Y ese fue como mi segundo paso que quería acomodar, como avanzar con mi gente, con la gente que había creído en Yolanda Rayo, era hacer música inédita, para demostrarles que el talento pues está ahí, que las ganas de hacer las cosas lo mejor posible están ahí. Y aquí me pasó lo mismo con la nueva compañía con la que estoy, que es Sonolux. Creo que fue lo mejor en ese momento, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque nos encontramos cuando más nos necesitábamos, que era Yolanda quiere hacer un trabajo inédito y nosotros queremos un artista como Yolanda que nos haga un trabajo inédito. Entonces he contado, Dios ha estado conmigo ahí de la manito siempre. Me ha estado acompañando y me dio la fortuna pues de poderme quedar ahí y de hacer ahora este trabajo totalmente inédito, que ahorita arrancamos, como ya te contaba, con esta canción que es Dime la Verdad, que ahora más rato la escuchamos, que es el segundo corte de este trabajo. Y la idea es más o menos octubre, noviembre, estar arrancando con el tercer corte, para que la gente siga identificando el trabajo de Yolanda Rayo, porque tiene identidad, es definitivo, es un trabajo bien hecho, hecho con mucha alegría, con muy buena energía, y se realizó en totalidad en los Estados Unidos, donde tuvimos la colaboración de gente muy muy importante, y ese fue el resultado. Yolanda, de esas cosas curiosas en tarima, ¿qué le ha ocurrido? Respuesta que nos estará ofreciendo en un episodio más que tendremos con Yolanda Rayo aquí en el canal OZ Producciones. Estamos con Yolanda Rayo en una entrevista que logramos hace un par de décadas y que hemos querido compartir con todos ustedes. No olvide suscribirse. Ya estaremos de vuelta con Yolanda Rayo. Hasta la próxima.